Bueno, buen día. Vamos a dar inicio a la segunda clase del curso de módulos y subdiarios, en el que vamos a ver un poquito más sobre la configuración del mismo módulo. Vamos a ir siguiendo una grilla, no sé si la tienen disponible, si no, yo les voy a ir dando los puntos que vamos a ir haciendo para ir empezando a cargar en el sistema. Bueno, por lo que vamos a empezar primero es. La clase pasada había encargado una empresa llamada Prácticas Subdiarios S.A. y sobre esa empresa vamos a trabajar. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a dar de alta clientes y proveedores. Entonces, para dar de alta un cliente de venta, tenemos que entrar por archivos. Empresa. Ventas, siempre vamos desplegando, vamos más para que se nos vaya abriendo el árbol de las opciones. Clientes, clientes. Bueno, acá no tenemos ningún cliente, ahora vamos a cargar uno, pero siempre ustedes van a visualizar todos los clientes de venta que tienen para este tipo de empresa. Recuerden, para los que trabajaban con la versión anterior, que podían cargar clientes y proveedores de manera general, pero en este sistema los clientes y proveedores se cargan de manera individual. ¿Qué quiere decir esto? Que cargan un cliente en esta empresa, por ejemplo, Prácticas Subdiarios S.A., y no la van a ver en otra empresa, a lo sumo que la carguen. Bueno, para dar de alta un cliente nuevo, como una cuestión general del sistema, botón derecho, nuevo. Y acá tenemos la primer pantalla que son los datos personales del cliente. Bueno, en razón social vamos a dar, vamos a poner ejemplo, le vamos a poner país Argentina. Bueno, acá tienen todas las provincias. En el caso que carguen un cliente del exterior, van a tener que dar de alta al país, yendo por el botón de tres puntos. Y ahí tienen seguramente el país Argentina nada más, pero haciendo botón derecho nuevo, pueden cargar otro código de país. Por ejemplo, Estados Unidos. Le ponen el mismo número de identificación. En aceptar. Y ahí puede ser que después carguen el país. Seleccionan ahí y le van a tener que cargar también la provincia. Entrando por los tres puntitos, seleccionando la provincia de Estados Unidos. Botón derecho nuevo y lo mismo. Esto es para cuando tengan clientes del exterior. O sean clientes. Del mismo país, Argentina, seleccionan Argentina, seleccionan la provincia, en este caso vamos a poner Buenos Aires, vamos a poner localidad nueva, lo mismo para las localidades, siempre que tengan una opción acá y tengan un botón de tres puntos, es porque tienen la posibilidad de hacer clic en esos tres botones de tres puntos, ingresar para cargar lo que le está pidiendo en ese campo, cerrar y automáticamente se los va a mostrar para cargarlo a la pantalla principal. Bueno, tenemos para cargar un domicilio, le podemos poner calle número 1, vamos a poner un código postal. Bueno, estos son los datos personales, si quieren ingresarles, teléfono, correo electrónico, tipo de cliente y zona, son dos datos que sirven para filtrar cuando ustedes van a buscar un cliente para cargar en el. Algún comprobante, seleccionan el tipo de cliente, pueden seleccionar, si ustedes lo tienen distribuidos por distintos tipos, pueden usarlo como un filtro, al igual que la zona. Bueno, y acá tenemos la condición de venta. Tenemos contado o cuenta corriente. Después, más adelante, vamos a dar de alta otra condición de venta. En este caso, lo que nos permite, bueno, contado. Es que automáticamente el cliente sea tenga la condición de venta de contado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando carguemos un comprobante, automáticamente lo va a determinar para la cuenta caja que se hizo en la configuración inicial. Y bueno, y la cuenta corriente, si el cliente está en la condición de venta cuenta corriente, cualquier comprobante que carguen para este cliente va a tener esa condición de venta, por ende les va a dejar llevar la cuenta corriente de los clientes. Bueno, si le ponen en condición de venta cuenta corriente, le pueden setear acá
Si tienen para los clientes una cuenta contable, pero generalmente eso por ahí se hace más con los proveedores. Bueno, esta es la primera pantalla en donde más que nada hay datos genéricos. Podemos ir a la solapa impositivo ahora y acá vamos a cargar los datos impositivos del cliente. En situación frente al IVA, tenemos todas las situaciones frente al IVA que puede tener una persona, un cliente de venta, cliente del exterior, como les decía, consumidor final, IVA exento, IVA liberado, IVA no responsable, IVA responsable en cripto, monotributista social, no categorizado, pequeño contribuyente eventual, pequeño contribuyente eventual social y proveedor del exterior. Bueno, en este caso vamos a cargar un comprobante, un cliente IVA responsable en cripto. Tipo de documento lo vamos a cargar en un quit. En quit le vamos a poner uno genérico. Voy a poner 22222226, así el dígito verificador nos permite cargarlo. Bueno, esto después lo configuran según los datos del cliente, qué situación frente tiene para ingresos brutos, para impuestos internos y para impuestos a las ganancias. Bueno, más que nada, esto si sí es cliente promovido, que después la liquidación le va a diferenciar. Cuando hagan la liquidación, le va a salir un detalle de lo que es promovido o no. Y bueno, más que nada sería esto la carga del cliente. Después tienen unas observaciones para cargar. Si quieren, le pueden cargar alguna observación para tener de referencia sobre este cliente, pero esto es más para que puedan tener información adicional. Bueno, una vez que tenemos todo cargado, le damos a aceptar y ahí tenemos cargado al cliente. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cargar un proveedor ahora. Vamos a ir por, en vez de ventas, acá minimizamos, desplegamos el más de compras, proveedores, proveedores. Bueno, lo mismo, botón de derecho nuevo, y vamos a cargar la razón social del proveedor, le vamos a poner proveedor 1. Lo mismo, esto es lo mismo que con los clientes, el país y la provincia y la localidad. El domicilio, le vamos a poner ambiente número 100, código postal 7240. Bueno, estos, como les decía, son datos que lo van a tener en la planilla cuando carguen el proveedor. Le pueden cargar un teléfono al proveedor, por si alguna vez lo piden algún cliente de ustedes, tienen en toda su base de datos los teléfonos de los proveedores. En correo electrónico, fax, eso es lo mismo. La condición de compra, esto es lo mismo que en la configuración de los clientes, le pongo a terminar contado, que si es de contado, como les decía, digamos, no le van a setear ninguna cuenta contable porque ya cuando carguen un comprobante de compras de contado, la contabilidad se lo va a determinar a lo que es caja. Y si no tienen la posibilidad de la cuenta corriente, y acá la cuenta contable les sirve generalmente si ustedes lo dejan seteado así, en la configuración general la cuenta contable que asociaron genérica fueron proveedores. Bueno, acá en cuenta contable, si van a, pueden, tienen dos o tres proveedores que tienen sus propias cuentas en el plan de cuenta, pueden seleccionarle aquí dentro. En el plan de cuentas, cuando van por los tres puntos, acá tenemos la cuenta de proveedores, que es la genérica, digamos, cuando se carga un comprobante de cuenta corriente. Pero bueno, acá pueden crear una cuenta de proveedores, o sea, con el nombre del proveedor, y se la pueden sitiar en esta configuración. Vamos a dejarlo de contado. En la solapa impositivo, lo mismo, situación frente al IVA. Vamos a cargar un IVA responsable cripto también. Le vamos a poner un tipo de documento quit. Vamos a poner 3333. 23. Creo que es 7. Bueno, y esto es. Esto generalmente, el vencimiento del talonario del CAI lo dejan sin tildar. Emiten por controlador fiscal. Lo pueden tener para saber que emite por controlador fiscal, pero en esta configuración.
es la misma, digamos, que la que hacen en los clientes. Y lo mismo tienen las observaciones para hacer una observación de que tengan algún proveedor. Le damos a aceptar. Bueno, ahí nos dice la clave ingresada no es correcta. El dígito verificador debería ser 9. Bueno, se está refiriendo al dígito verificador del quit. Ahí está. Bueno, acá ya hemos cargado lo que sería un cliente y un proveedor. Ahora más adelante vamos a importar clientes y proveedores desde una planilla de Excel. Pero ahora vamos a seguir cargando lo que son condiciones de compra o condiciones de ventas. El sistema automáticamente cuando crean las tablas de plantillas, les crea dos condiciones de compra, dos condiciones de venta, que son contado, cuenta corriente. Bueno, contado directamente es, no queda el comprobante registrado para la cuenta corriente del cliente, y cuenta corriente automáticamente les determina el comprobante para que le puedan realizar un pago o un cobro. Entonces, vamos abajo de proveedor, tenemos condiciones de compras. Como visualizarán, hacemos contado, botón derecho modificar, y solamente para contado podrían crear la cuenta. Contado, le tildan contado y en habilitado, nada más. Con este tilde, el sistema ya sabe que cuando seleccionen esta condición de compra en el comprobante, lo hace de tipo contado. Y fíjense la cuenta corriente, la configuración que tiene. Descripción, cuenta corriente, no tiene el tilde contado. Pero más que yo le ponga acá cuenta corriente y le tilde en contado, va a ser contado. Cantidad entre cuotas 1 y nada más. Con eso ya automáticamente la cuenta con la digamos la condición de compra esta de cuenta corriente va a figurar cuando ustedes seleccionen el comprobante para que les determine la cuenta el cliente o el proveedor el comprobante que carguen en cuenta corriente. Bueno, vamos a crear uno más. Acá pueden crear las condiciones de compras o bueno, después vamos a crear una de ventas que las que ustedes utilicen. Acá, por ejemplo, vamos a crear una de cuenta corriente a 30 días, por ejemplo. Bueno, cuenta corriente a 30 días, cantidad entre cuotas, le vamos a poner cantidad de cuotas 1, acá siempre va 1, y acá entre cuotas va 30, porque es a 30 días, y lapso días. Entonces, automáticamente, bueno, le vamos a dar a aceptar, tienen habilitado ahora esta cuenta corriente a 30 días. Cuando ustedes vayan a cargar un comprobante, condición de compra va a tener contado, cuenta corriente y cuenta corriente a 30 días. Bueno, después pueden cargar unas 60 días, unas 90 días, las que ustedes necesiten. Bueno, esto es lo mismo para las ventas. Tienen esas dos condiciones. Vamos a crear una más también. Vamos a crear cuenta corriente a 60 días. Recuerden no tildar contado. De igual manera, si tildan contado, esto se les deshabilita y recuerden que acá tienen que setearle entre cuotas los días que quieren de cuenta corriente. Cantidad de cuotas 1, entre cuotas 60, lapso días. Y le damos a aceptar. Bueno, ahí dimos de alta condiciones una condición de compra, que es cuenta corriente a 30 días, y una condición de venta de cuenta corriente a 60 días. Ustedes pueden dar de alta las condiciones de ventas o de compras que manejen, como les decía, 30, 60, 90 días para poder utilizarlo después en la carga del comprobante. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear, ya tenemos creado acá, si vamos a reducir el árbol, así vemos bien cómo tenemos que ingresar. Vamos por archivos, empresa, y acá tenemos la opción de puntos de venta. Cuando crearon tablas de plantilla, automáticamente el sistema le crea un punto de venta 1, que es de facturación manual. Bueno, acá seguramente hoy en día tienen el punto de venta 2, yo le cargué acá un número 2, pero puede ser punto de venta 3, punto de venta 4, el punto de venta que tengan para la facturación electrónica. En muchos casos puede ser que tengan este tipo de facturación, ¿no? Bueno, acá yo ya lo di de alta, pero le vamos a hacer botón derecho modificar
Básicamente ustedes tienen que hacer el botón derecho nuevo para darlo de alta. Vamos a ver la configuración, cómo está creado. Bueno, les va a abrir punto de venta. En punto de venta le indican el punto de venta de la facturación. En descripción le pueden poner factura electrónica para identificarlo de la manual. Y bueno, y abajo van a ir todos los datos de dónde está ubicado ese punto de venta. Bueno, dándole alta a este punto de venta, cuando ustedes van a cargar un comprobante de ventas, todos los comprobantes de ventas tienen asociados un talonario. Si vamos por ventas, documentos, comprobantes, por ejemplo, fíjense que si yo me voy parando, por ejemplo, sobre la factura A, abajo tiene asociado un talonario que dice multiuso A. Y abajo dice punto de venta 1. Bueno, cuando ustedes carguen una factura A, el talonario que automáticamente les va a setear es este, que es el talonario con el punto de venta manual. O sea que por cada punto de venta que carguen van a tener que crear un talonario para ese punto de venta, ya que la numeración no es la misma. Entonces, fíjense que acaba cambiando, multiuso E, multiuso M, multiuso E. Bueno, estos son todos los talonarios que los pueden visualizar por acá, abajo de comprobantes. Bueno, lo que vamos a hacer acá es vamos a crear un talonario para el punto de venta que dimos de alta, 2 de factura electrónica, y después se lo vamos a asociar a lo que es el comprobante factura A. Botón derecho nuevo. Y acá le vamos a poner factura electrónica A. Punto de venta, y fíjese que me aparecen los dos, el punto de venta número 1 y el punto de venta número 2. Damos al punto de venta número 2. Acá le vamos a poner la numeración. Yo voy a poner desde 1 hasta 999, pero ustedes seguramente ya tienen una numeración que respetar. Si, por ejemplo, la próxima factura que tienen que cargar es las 230, acá le ponen desde 230 hasta 9999, y en próximo le ponen 230. Por ejemplo, acá yo le voy a dejar uno, pero bueno, esto de vencimiento y el CAI lo dejan cintilar y acá le dan aceptar. Bueno, ahí tenemos dado de alta el talonario de facturación electrónica con el punto de venta 2. Lo mismo pueden hacer para crear el talonario de punto de el talonario para la factura electrónica B. Hacen exactamente lo mismo. Ponen factura electrónica B, punto de venta 2 y crean con la numeración específica. Una vez que tienen creados los talonarios, lo que les faltaría hacer es ir a comprobantes, donde entramos antes. Y fíjense que acá, siempre que se paren sobre un comprobante ustedes, abajo les va a mostrar los talonarios que tienen asociados. Ustedes por ahí van a crear el punto de venta, el talonario y lo último que deben hacer en este caso es venir a los comprobantes, parar, posicionarse sobre el comprobante y abajo hacer botón derecho nuevo y les va a abrir todos los talonarios que tienen disponibles. Seleccionan factura electrónica y le dan aceptar. Entonces ahí la factura A, cuando ustedes la vayan a cargar, les va a aparecer en talonario al lado, les va a aparecer factura electrónica A o multiuso A. Seleccionan factura electrónica A y automáticamente les carga el punto de venta y el próximo número a utilizar. Bueno, de esta manera dimos de alta un talonario con un punto de venta. Como les decía, lo mismo es para lo que sería la facturación electrónica B. Bueno, vamos a seguir adelante vamos a dar de alta algunos tipos de comprobantes ahora en la configuración, pero en compras. Entonces, vamos a compras, desplegamos compras, documentos, comprobantes. Bueno, acá tienen por defecto todos los comprobantes que les crea automáticamente el sistema con la creación de tablas de plantilla que hicieron en la clase 1. Bueno, acá vamos a crear dos comprobantes. Uno ya lo tenemos creado, que es la liquidación de servicios públicos. Botón derecho modificar, vamos a hacer. Acá, bueno, como les decía, siempre por una regla general del sistema, botón derecho nuevo, que ustedes no lo van a tener cargado, pero acá, como está cargado, le hacemos botón derecho modificar. Y fíjense, bueno, de clases, de tipo de clase factura. Siempre que ustedes carguen un tipo de comprobante nuevo,
sí o sí, arriba le tienen que indicar clase factura, nota de crédito, nota de débito o certificado de retención, inverso de certificado de retención. Si no, no se las va a mostrar en el subdiario. Por ejemplo, si cargan un recibo para cargarlo en el subdiario y no como si fuera un recibo de cobro o de pago, tiene que cargarlo de clase factura para que se los muestre después en el subsidiario, pero bueno, eso lo van a ver bien en otras clases cuando carguen los comprobantes. Bueno, en la abreviatura le ponemos LIC, letra A. Acá vamos a cargar un tipo de comprobante que nos va a servir para cargar la liquidación de servicios públicos. Esto es importante, el comprobante AFIP, porque esto nos va a determinar la correcta exportación a la RG 3685. Ahí tienen que seleccionar correctamente el comprobante AFIP, que es liquidación de servicios públicos clase A. Bueno, acá, comprobante de importación, no es un comprobante de importación. Ingresa a punto de venta, se lo pueden tildar. Ingresa el número identificatorio, el número del comprobante. Y si permite repetidos. O sea, si este tipo de comprobante, vos podés permitir que cargues dos, número dos, por ejemplo. Tienen esa posibilidad en el sistema. Bueno, después tienen en perfil lo que es inscriptos a inscriptos. Acá tienen varios perfiles. En este caso, tienen el perfil que es inscripto a inscripto, es como si fuera la factura. O sea, emite un inscripto, recibe un inscripto. Después tienen lo que es inscripto resto de contribuyente, que sería para una factura B. Y bueno, después tienen, si es monotributista, tienen exentos y monotributistas. Si el cliente del estudio de ustedes es monotributista, seleccionan este perfil. Bueno, si va a recibir un inscripto, o sea, si es como una factura A, le ponen inscripto a inscriptos. Y en ingreso de valores, tienen importes grabados, importes finales, en este caso le dejan importes grabados, y bueno, obviamente tiene que estar habilitado el comprobante. Bueno, acá vamos a crear, vamos a hacer botón derecho nuevo y vamos a crear un comprobante que sea de clase otros comprobantes para que no nos afecten a la RG 3685. Por ejemplo, si tenemos que cargar una factura de seguro, lo podemos cargar con este tipo de comprobante. Entonces, con clases, les decía, seleccionan factura. En abreviatura le vamos a poner OTR. Vamos a poner letra A. Descripción le vamos a poner otros comprobantes. Comprobante AFIP, siempre que un comprobante no quieren que no le afecte a la RG, para seleccionar la opción que está más abajo, que se llama otros comprobantes que no cumplen con la RG 3419. Le tildan ahí, automáticamente se los va a tomar. Bueno, lo mismo que le decía, comprobante de importación no es. Fíjense que asocia talonarios, lo tiene destilado porque un comprobante de compras no tiene talonarios. Ingreso a punto de venta, si quieren se lo pueden tildar, pero bueno, eso lo van dependiendo del comprobante, del tipo de comprobante que estén cargando y el número identificatorio. Y bueno, si quieren le permite repetidos. Bueno, acá por ejemplo le vamos a seleccionar el perfil inscriptos inscriptos también. Si es para cargarlo de un responsable inscripto a un responsable inscrito, recuerden el tema de los perfiles, es importante. Esto asocienlo con la factura A a este perfil como si fuera una factura B y este como si fuera un monotributista. Estos dos de exportación son para realizar factura C y bueno, despacho de importación. Estos perfiles sirven para eso, que van a habilitar si el cliente es cliente del exterior o si el proveedor es proveedor del exterior. Entonces, bueno, acá seleccionamos inscriptos a inscriptos, importe grabado, lo habilitamos y le damos a aceptar. Bueno, ahí ya tenemos cargado, hemos cargado un talonario con un punto de venta en ventas y en compras hemos cargado dos tipos de comprobantes que nos van a servir para la carga en el subdiario. Bueno, vamos ahora a ver un poquito los conceptos. Los conceptos de compras y conceptos de ventas. En la clase anterior, ustedes cargaron dos actividades AFIP. Estas dos, bueno. Fíjense que el sistema, cuando ustedes crean la tabla de plantilla, si, bueno, vamos a tomar el módulo de compras. Compras, perdón, conceptos de compras, administrador de conceptos. Bueno, acá tienen los conceptos que el sistema les trae automáticamente cuando crean tablas de plantillas para la carga en el subdiario de compras y gastos.
Fíjense que, bueno, vamos a tomar uno por defecto y vamos explicando cómo está configurado un concepto. Vamos a tomar mercaderías, por ejemplo, hacemos botón derecho modificar. Bueno, tiene un código y una descripción. El código es para identificarlo en el sistema como único. No se puede repetir el código, la descripción del concepto para que ustedes lo identifiquen cuando lo carguen. La clase del concepto, si es de clase normal, exento, no alcanzado, solo IVA o solo no grabado. Entonces, importante. En este caso de clase normal le va a dejar de cargar un neto grabado y le van a, con un IVA. Bueno, después tienen la clasificación del crédito fiscal en AFIP. La alícuota de IVA, acá por defecto usted le pueden setear una. Si ustedes, por ejemplo, saben que un concepto, por ejemplo, de servicios, tiene una alícuota al 27 o al 21 siempre, le pueden tildar, por ejemplo, diferencial o general. Y este tilde se lo sacan, permite cambiar. Entonces, cuando vayan a cargar el comprobante, directamente le va a hacer la alícuota al 21% y no lo van a poder cambiar. Si tienen este tilde, ustedes cuando cargan el comprobante pueden decidir qué tipo de, cuando cargan el monto, digamos, en el concepto, pueden decidir qué tipo de alícuota le puede corresponder al concepto. Bueno, la imputación de crédito fiscal, si es directo grabado, prorrateable, no computable, liberado o directo de exportación. Bueno, y acá tienen que fíjense que si desplegamos tenemos las dos actividades dadas de alta. Nos tomó la actividad principal por defecto, que es la venta al por menor de equipos periféricos y accesorios y programas informáticos, y la actividad de rentas. Bueno, pero fíjense que nosotros tenemos otra actividad. Si tuviéramos que cargar mercaderías para la otra actividad, este concepto no nos va a servir. Tenemos que cargar otro concepto de la misma manera, pero le seteamos la otra actividad. Entonces, cuando ustedes cargan el comprobante, se lo va a determinar para tal actividad o cual actividad. Bueno, esto sí posee un componente no grabado para hacer un cálculo, clasificación del usuario para también tener un filtro. La cuenta contable, si estos llevan la contabilidad, les setean la cuenta contable a la cual va a ser imputado lo que carguen en este concepto. Bueno, y acá le pueden tildar si es bien de uso. Para la liquidación, si es un gasto no computable, si se puede utilizar en importaciones, o sea, si el concepto se puede utilizar en la carga de importaciones, y tiene un tilde abajo que dice solo proveedores asociados. El sistema tiene la posibilidad de que ustedes le asocien un concepto a algunos proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienen muchos conceptos, y esto pasa generalmente cuando, por ejemplo, tienen un concepto de la carga de servicio de telefonía, pueden asociárselo directamente el concepto a tal proveedor. Entonces, cuando cargan el proveedor, automáticamente el único concepto que le sale es el que tiene asociado. Ya no le empiezan a salir los generales, digamos. Entonces, esto es una posibilidad que les puede servir si tildan acá solo proveedores asociados. Vamos a aceptar. Vienen acá a proveedores, hacen botón derecho, siempre posicionándote sobre el concepto de proveedores, botón derecho nuevo, y ahí seleccionan, bueno, acá el único proveedor que tenemos dado de alta. Bueno, vamos a crear un nuevo concepto para la otra actividad. Vamos a poner mercaderías 2, descripción, mercaderías. Mercaderías y le podemos poner una descripción para identificarlo. Le podemos poner mercaderías 2 también, o bueno, el nombre después ustedes lo deciden como les resulte más cómodo distinguirlo. Clase normal, compra de bienes. Bueno, y acá le vamos a seleccionar la otra actividad. Bueno, lo dejamos como está y le damos a aceptar. Entonces, cuando vayan a cargar la cuenta la vamos a poner mercaderías. Cuando vayan a cargar un comprobante, si saben que es para la actividad, la otra actividad que cargaron, que es la 95.11.00, seleccionan mercaderías 2 y no mercaderías 1. Bueno, acá dimos de alta uno en compras, fíjense que tienes varios en compras. Y después tenemos en ventas, vamos a ventas.
conceptos de ventas, administrador de conceptos, y fíjense que por defecto el sistema nos crea uno de ventas genérico, que es de clase normal. Seguramente en ventas ustedes van a tener que algunos comprobantes que tengan el monto exento. Entonces vamos a crear un comprobante, bueno, acá lo mismo con el tema de la actividad. Si tienen actividades para identificarlo a la hora de la, porque por ahí cargan una actividad sola y cuando van a hacer la liquidación se los imputa toda una actividad. Y bueno, y es porque el concepto directamente tiene seteada esa actividad. Si tienen más de una actividad van a tener que crear tantos conceptos como actividades tengan para la correcta carga y bueno, luego la liquidación de IVA, ¿no? Bueno, vamos a crear un concepto en este caso exento, así tenemos dos conceptos, uno que es de clase normal, que les permite cargar el neto grabado, como les decía, y vamos a cargar uno exento, o sea, descripción exento, clase exento. Bueno, acá seleccionamos la actividad, fíjense que cuando pusimos exento nos bloqueó el tema de la alícuota de IVA. Seleccionamos una actividad, lo mismo para las rentas. Y le damos a aceptar. Bueno, la cuenta contable también. Acá le podemos setear la cuenta contable que queremos que sea seteada para la cuando cargan el concepto le genere bien la imputación contable del mismo. Vamos a poner ventas o servicios. Le damos a aceptar. Bueno, acá tienen cargados dos conceptos. Uno de ventas, que como les decía, de clase normal, y un concepto de clase exento. Y como les decía, tienen que cargar, por cada actividad que tengan, puede cargar el mismo concepto dos veces, uno para una actividad y otro para otra actividad, para que le dé correcta después la liquidación y le haya distribuido bien los montos por cada actividad. Vamos ahora a pasar a la planilla Excel, en donde vamos a importar clientes y proveedores de la misma. Bueno, esta es la planilla modelo. Tienen dos solapas, clientes y unas, la solapa clientes y la solapa proveedores. Vamos a empezar con los clientes. Vamos a cargar un cliente en la planilla. Yo tengo cargado dos por defecto acá, pero vamos a cargar uno más para ver cómo se carga un cliente, digamos, en la planilla y nos puede importar correctamente al sistema. Bueno, le vamos a poner ejemplo 1, país Argentina. Mientras voy llenando, les voy aclarando que los datos de país, provincia, localidad, obviamente tienen que estar previamente descargados en el sistema y tienen que ser cargados con la misma, digamos, con la misma sintaxis que está cargada en el sistema. Eso quiere decir que si tiene tildes, lleva tildes, si tiene mayúsculas, lleva mayúsculas, para que no les dé errores luego en la importación. Acá le vamos a poner Buenos Aires, Capital Federal. Vamos a ponerle Lobos. Acá le vamos a poner calle 1, número 120. Bueno, acá hay campos que son obligatorios. Los únicos dos campos que son obligatorios para cargar el cliente, bueno, obviamente el código y la razón social. Si ustedes se van parando sobre el título de cada columna, les va a ir diciendo algunas referencias de la columna y de cómo lo pueden cargar. Fíjense que si se paran sobre razón social, dice dato de ingreso obligatorio, 45 caracteres como máximo. País también, dice acá, el país aquí indicado debe existir antes de la importación. Esto lo pueden hacer para ir fijándose si es obligatorio el campo y cómo lo deben cargar. Bueno, código postal, le vamos a seleccionar 7240. Le vamos a poner un teléfono, vamos a poner 0227. Bueno, este debería ir acá, lo que es el teléfono móvil. Pueden cargar un mail por defecto.
Vamos a cargar arroba. Bueno, acá la condición de venta le vamos a poner contado. Bueno, situación frente al IVA. Si se paran sobre la columna, dice situación frente al IVA, y va a decir, debe estar definido en el sistema antes de la importación. Eso lo pueden ver en el sistema, yendo por el módulo general, tablas de uso general, documentos, tipo de documento, acá vemos los documentos, pero por defecto les va a traer cargado lo que sean las situaciones frente al IVA de los que tienen definidas en el sistema, ¿no? RI, responsable no inscripto, bueno, exento, consumidor final. Bueno, acá vamos a crearle un consumidor final, CF. Bueno, y el código de documento es importante también. Fíjense que 80 SQL, 86 SQL, y tienen la posibilidad de cargarle para este consumidor final el DNI como 96, o pueden cargarle en el código de documento el número 99, que sería ventas global. Esto le va a servir para la carga de por ejemplo, los tickets Z, si es 99. Si es 96, le pueden cargar un número de DNI. En este caso, le vamos a cargar 96. Fíjense que si ustedes le cargan el 96 nada más, ahora nos dejó la comilla, pero puede ser que se los alinee a la derecha. Para eso, antes del 96 le ponen una comilla simple. En su teclado es la tecla que está al lado del cero. Le ponen esa comilla y fíjense que siempre tiene que... Bueno, estábamos cargando el cliente en situación de impuestos, de los impuestos en los ingresos brutos, también es un dato obligatorio. Vamos a completar lo que le decía, que siempre todo lo que sea obligatorio, fíjense que si cuando lo van a cargar al sistema, no es un dato de carga, no es un dato de carga manual, sino se los despliega en un combo, por eso tampoco en el sistema pueden evitar cargarlos. Fíjense que esos son los datos de obligatorios. Bueno, acá ya cargamos un cliente. Vamos a cargar un proveedor en la solapa proveedores. Vamos a cargar igual. Le vamos a poner proveedor 2. Le vamos a cargar en el país Argentina. Le vamos a cargar provincia. Le vamos a poner Capital Federal. Capital Federal, domicilio calle 5, le vamos a poner. Estos son todos datos que ustedes tienen para cargar cuando carguen el proveedor. Código postal. Vamos a cargarle un teléfono.
condición de compra. Si ustedes se saltean algo en la configuración que tiene que ser datos obligatorio, cuando importen les va a figurar el error de qué es lo que no están cargando. Vamos a cargar un RI en este caso. Le vamos a poner en código de documento, le vamos a poner 80. Recuerden que si se posicionan sobre el título de la columna, le vas a dar los datos que pueden ser cargados. Quit, quill, bueno, y al lado tienen 80. Y recuerden lo de la comilla. Si no, lo que pueden hacer, si son todos responsables y criptos, se paran sobre el vértice inferior derecho y despliegan hacia abajo y les va a cargar a todos el mismo código. Eso es algo que pueden manejar desde el Excel. Bueno, el número de documento le vamos a cargar. Ya habíamos cargado, vamos a poner 22. ¿Emiten un control fiscal? No. Bueno, esto lo dejamos vacío. Bueno, y acá vienen las situaciones. Recuerden que todas tienen que ser definidas. Desplegamos acá, desplegamos acá. Bueno, acá tenemos cargado un proveedor hemos cargado y ya hemos cargado un cliente en la planilla. Bueno, le vamos a dar guardar. Y ahí se nos guardó dentro de la carpeta del sistema. Vamos a minimizar esto. Vamos a cerrar la planilla. Siempre que termine la planilla hay que cerrarla porque a veces se puede dar un error y es porque la planilla que intentan importar está abierta. Cerramos. Y bueno, para importar clientes y proveedores tienen que ir por el módulo subdiarios, como estábamos. Tienen que ir a la opción migración de datos, la última opción, y vamos a importar clientes y proveedores desde planillas de cálculo. Bueno, tienen tres solapas, generar clientes y proveedores. Donde dice importar desde, vamos a ir por el botón de tres puntos. Y fíjense que automáticamente nos va a setear la ruta donde está instalado el sistema, que es donde nosotros tenemos la planilla. Esto no es excluyente, ustedes lo pueden guardar en cualquier lugar de la máquina e ir a buscarlo por esta ubicación. Bueno, acá vamos, se llama planilla, modelo de importación de clientes y proveedores. Le damos a aceptar y le vamos a dar conectar. Bueno, fíjense que ahí se deshabilitó el botón. Y cuando se deshabilita el botón es porque se conectó correctamente. Vamos a la solapa de clientes y fíjense que ahí nos muestra los clientes que tenemos cargados en la planilla. Muestra el número 3 y le damos importar. El proceso de importación ha finalizado con éxito. Lo mismo vamos con los proveedores. Solapa proveedores, le damos importar. El proceso de importación ha finalizado con éxito. Y le damos a aceptar. Para chequear que hayan sido importados correctamente, vamos de nuevo por archivos, empresa compras, proveedores, y fíjense que nosotros habíamos cargado el proveedor 1, 3 en la planilla, están acá. Vamos a ver los clientes, a ver si se cargaron. Y lo mismo, habíamos cargado el cliente ejemplo, y acá están los clientes, este que habíamos cargado de consumidor final de nosotros con el DNI. Obviamente que acá lo pueden modificar si se equivocaron en algún dato. Bueno, ahí ya hicimos entonces importar el listado de clientes y proveedores de la planilla de Excel. La planilla modelo, la búsquenla en la ruta del sistema, donde en el disco C, cátedra Software Gestión Integral del Estudio, se llama planilla modelo de importación de clientes y proveedores. Y si no la tienen, la pueden solicitar al soporte técnico vía ticket para que se las envíen por ahí, así la pueden, digamos, utilizar este procedimiento. Bueno, y vamos a lo último, que vamos a dar de alta algunos regímenes de retención y percepción. Bueno, vamos a dar de alta para las compras regímenes especiales, regímenes de percepción. Estos son percepciones sufridas. Acá ya tenemos dados de alta un régimen, que es el impuesto al valor agregado. Bueno, básicamente nos pide el impuesto,
a qué impuesto es, si es bienes personales, ingresos brutos, internos, municipales, otros impuestos, impuestos a las ganancias, SUS. Bueno, seleccionamos el impuesto, el código del régimen del SIAP, la descripción con la que quieren que figure, porque cuando van a cargar el comprobante que tienen la solapa de percepciones sufridas, hacen botón derecho nuevo y ahí le va a poder figurar este nombre que ustedes describan acá. Y la cuenta contable es IVA percepciones sufridas. Bueno, vamos a cargar una percepción nosotros, un régimen de percepción de ingresos brutos. Seleccionamos el impuesto, puesto los ingresos brutos. En el código de régimen de edición no vamos a tener problemas. Ponemos 1. Le vamos a poner percepciones ingresos brutos. Y le vamos a buscar la cuenta contable percepciones ingresos brutos sufridas. Y le damos a aceptar. Bueno, de esta manera cargan los regímenes que, bueno, luego cuando estén en la clase de la carga de comprobantes, van a ver cómo se carga una percepción, pero siempre antes de querer cargar una percepción, tienen que dar de alta los regímenes que van a utilizar para esta empresa. Y vamos a ventas, regímenes especiales, regímenes de retención. Y acá tenemos cargado retención de ingresos brutos. Es la misma configuración. Seleccionan el impuesto, el código del régimen del SIAP, la descripción y la cuenta contable. Acá tenemos un régimen de retención de impuestos a las ganancias, que es el código 78. Vamos a cargar uno más de ganancias. Vamos a ponerle, no sé si es, no creo que sean 90 o 94, que es locaciones. Vamos a ponerle 90, pero locaciones y cuenta contable, le vamos a seleccionar retenciones, impuesto a las ganancias sufridas. Y le damos a aceptar. Bueno, así con todos los regímenes que tengan que cargar. Si son de retención, vienen por ventas, regímenes especiales, regímenes de retención, botón derecho nuevo y cargan los regímenes que tengan que utilizar. Lo mismo para las percepciones sufridas en compras. Compras, regímenes especiales, regímenes de percepción. Bueno, si les quedó alguna pregunta, me las pueden hacer por el chat, que si lo podemos ver, si es algo que lo podemos ver rápido, lo solucionamos. Y si no, ya saben que ni bien termine el curso, pueden ingresar a la plataforma de consultas online y realizar una consulta sobre el curso, indicándole como título práctica subdiario número 2, y ahí van a ser respondidas las consultas que tenga. Ahí me están consultando por el curso del jueves pasado. Los cursos son grabados y bueno, después generalmente se suben al canal de YouTube de Catedral, pero bueno, los pueden solicitar por la página también. El link del curso número 1 ya está disponible, así que ni bien termine este curso pueden solicitarlo para que lo puedan tener. Y bueno, obviamente cuando este curso ya esté disponible también lo pueden solicitar para que se lo podamos enviar. Así que espero que le haya sido de suma importancia este curso, que les haya servido para que puedan entender un poquito más cómo hacer una configuración más que nada general de su diario, para que cuando vayan a cargar los comprobantes no tengan ningún tipo de inconvenientes. Me están consultando si vía ticket lo solicitan. Si todo vía ticket, solicitan cualquier consulta o digamos que sea el curso sobre la grabación de los cursos, los pueden hacer vía ticket. A mí me están haciendo una consulta que dice, para que lo veamos, ¿te puedo consultar porque no puedo asociar puntos de venta con puntos de registración? Bueno, el punto de registración generalmente lo pueden dar de alta cuando vieron en el primer curso.
por archivo empresa configuración. Fíjense que acá tienen, dice, registración de ventas centralizado y registración de compras centralizados. Si ustedes no tienen el tilde acá, cuando carguen un comprobante, les va a seleccionar que seleccionen el punto de registración. Para no cargar el punto de registración, solamente tener puntos de venta, le tildan ahí, le tildan acá y no van a tener inconvenientes. Ahora, si lo tienen destilado y quieren cargar puntos de registración para varios puntos de venta, los puntos de registración se cargan por acá, ya el sistema trae automáticamente un punto de registración. Y fíjense que en los puntos de ventas, si hacemos botón derecho modificar, abajo tiene el punto de registración. Acá me aparece uno solo porque es el único que tenemos dado de alta de registración, pero los demás que aparezcan también les van a aparecer acá. Entonces, respondiendo a la consulta que me estaban haciendo, los puntos de ventas se asocian por acá a los puntos de registración. Pero como les decía, si no usan punto de registración, solo punto de ventas, vienen a la configuración y se fijan si tienen el tilde acá o acá. Si no tienen el tilde, se lo indican para que no les pida el punto de registración. Así que, bueno, como les decía, espero que les haya servido mucho este curso y que les sea de mucha importancia. Ahí me estaban consultando, en realidad, si tienen el tilde acá, no le va a pedir, les va a decir que tiene una registración de ventas centralizada, o sea que tienen un punto de venta. Si no tienen el tilde, que significa que tienen una registración de ventas o compras descentralizadas. Por ende, tienen que seleccionar un punto de registración y a su vez el punto de registración un punto de ventas. Así que ténganlos asociados de esa manera a la configuración. Sí, exactamente. Si quieren desdoblar la registración, no lo tienen que tildar. Si quieren que sea una registración sola, o sea, directamente que no les pida el punto de registración, le dejan tildado acá. Así que bueno, cualquier consulta, como les decía, me la pueden hacer vía ticket, que van a ser respondidas con el título práctica número 2, y cuando esté el curso lo pueden solicitar y se lo vamos a enviar para que lo tengan cuando lo necesiten. Así que bueno, muchas gracias y que tengan buen día.